de las vitrinas de la expo. Encontramos a nuestra izquierda por Machine Maquette, nada más y nada menos de esa expo, por supuesto. La verdad que prendido queda, pero very very nice. Una muy linda pieza. En el medio de Berserker Comic. Vamos por este lado. Berserker, todos esplendores. Miren el tamaño que tiene este comiquete. Es en escala 1 en 5. Miren lo que es en comparación con el, por ejemplo, Berserker Uruguay, The Lord of the Rings. Está medio infiltrado. No, pero tremendo. Este realmente hay que apreciarlo en vivo. Y si estás en Argentina podés apreciarlo en vivo viniendo a la expo, que ya. Y si no, bueno, mirá en David Toys. Mirá que se refleja ahí. Que se refleja a esta, la primera de David Toys. Edición limitada, oficial. Ojito, ¿eh? Increíble, y si nos vamos para arriba tenemos a la línea dinosauria de Sideshow. Este es el Carnotauro, un tamaño bastante pequeño para comparándolo con los demás, ¿no? Pero increíbles detalles. Sé que algunos de estos están escupidos por un argentino. Realmente increíbles detalles. Sí, se estará haciendo bien poco porque está el vidrio de por medio, pero ya estaremos. Y este es nada menos que Jurassic Park, de la escena tan famosa cuando cae el cartel y pelean los velociraptors con el tiranosaurio. Very 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 nice. Bueno, una de las vitrinas de la expo que les muestro hoy, y cada día voy a estar mostrando una distinta y otras cosillas que vaya encontrando por ahí que merezcan la pena ser vista. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Yeah, primera del Toys, papá. Tenemos Ryu vs Sagat, Pop Culture Shock, esta marca que derivó de Zeta Toys. Era el dueño de Zeta Toys, formó Pop Culture Shock y bueno, se dedican a hacer estatuas, y Street Fighter fue una de sus primeras licencias, y esta es una de sus viejas estatuas porque ya tiene un tiempito. El exclusivo de esta se prende la luz, realmente no sé si es el regular o el exclusivo, pero esta estatua se ve muy muy bien. Bastante difícil hacer esta pose, ¿no? Pero está bien lograda. Es una estatua bastante más chica de lo que yo esperaba. Realmente siempre la vi por internet y primera vez que la veo en vivo, y es bastante, digamos, las figuras son como escala 1 en 6, diría. No sé si están un poquito más chicas. Tendrá Sagat unas 11 pulgadas, tendrá. La base me gusta bastante, está muy bien detallada y le da como un entorno muy, muy resolutivo a la estatua, que nada, es como si la viéramos de arriba y esto y la base estuviera lejos. Queda muy cool. Bueno, very nice. Ahora voy a estar mostrando otra de Pop Culture Shock que hay por acá por la expo. Esta está tremenda. The Dead Dealer, de Frank Frazetta. Realmente tengo muy poca información sobre esta estatua, así que no les voy a estar mintiendo. Pero me gusta bastante cómo se ve. Me parece que esta estatua tiene su tiempo también. La he visto por la net hace tiempo y
y diría que tiene su tiempo y que se le nota tal vez un poco en el pintado, no está súper excelente, pero me parece que se ve very nice de todas maneras. En una escala 1-6, un poquito más grande, una comparación con la estatua de Popkulturschack. Green Goblin, Premium Format, Sideshow. Está bueno, bastante chiquito. Bastante más chico de lo que lo imaginaba, pero está muy, muy very nice. Tiene la particularidad de que el gorro se dobla a gusto. Tiene como alambre adentro. Y está very nice, la pose y todo. Ghost Rider Maquette. Otra de las viejas estatuas que podemos encontrar en la Expo. Está muy bien, realmente me gusta bastante. Seguimos, que hay mucho para ver. Y de el endoskeleton totalmente prendido. Oh yeah. Mortal, gente, mortal. Si me lo llevo, ¿alguien se dará cuenta? Las nuevas figuras de Walking Dead, de McFarland, super miniaturizadas. Si se ve mucho la palabra. ¿Qué onda, McFarland? Se te achicó la escala. Están buenas igual, se ven bien. Creo que este es un pago exclusivo. Sí, previo exclusivo. En fin, esperemos que las nuevas figuras de Pong que vengan sean mejor que esto, o al menos más grande, ¿no? Que mantenga la escala anterior. Nueva línea de Family Guy. Sí, no se veían, realmente me gustaría verlo más de cerca, pero por lo que se ve, va muy bien, de Playmates. Y otro es el nuevo Sentinela, que se ofreció como exclusividad de la Comic Con. Realmente no está muy bueno, lamento decirlo, tiene un botón en el medio del pecho. No disimula demasiado y la pintura muy... nada, no me gustó. Llevo mil veces con el Galactus que había salido anteriormente. No ha muerto, señores, sigue vivo en Argentina. Figuras luz incompletas, como vemos con cuatro, agarrando un hueso. Pero nada, estoy devaluado. No puedo hacer más, lo perdón. No, Predator Gord, creo que se llamaba 1-4 de NECA. Mismo Predator que el Classic, pero con diferente máscara. Otra de las novedades que podemos ofrecer en la Expo. Y acá tenemos a Akuma Gouking, el cual yo creí que era de la marca Popkulturschack, ya que esa marca sacó un premium format de esa figura en esa misma pose muy similar. Pero hablando con el muchacho acá de Katana, que es el expositor, me decía que es una marca que se llama Prop FX. Realmente no la tenía, así que voy a estar averiguando un poco cuando vuelva a mi hogar, pero realmente se ve bastante, bastante bien. La ropa tal vez le queda un poquito grande y el rostro me gusta, tal vez la pintura ya que me tocaron un poquito, pero el esculpido me parece muy, muy bueno. Y los ojos prendidos, excelente detalle. Así que very nice ver estas cosas y sorprenderse también. Saludos. Aquí tenemos una trivia. Así es, pensaba que se iban a librar de mis trivias. Pues no. A ver quién me dice de qué figura, estatua o de qué se trata. Bueno.
Thor, Buson, escala 1-1. Otra de las cosas que encontramos en la Expo Sideshow Argentina. La verdad que tremendo, este busto es gigante, es enorme. O para que se den una idea, tiene una cabeza más grande que la mía, con eso les digo todo. Y está como idealizado, ¿no? Siento que es Thor, el dios del trueno. Semejante nombre, tiene que tener un gran porte. Creo que eso es lo que quisieron reflejar con esta pieza. Realmente very nice. Tal vez les falte un poco de brillo en los ojos si me preguntan algún detalle, ¿no? Tal vez sea eso lo único. El resto, la verdad, es impecable. Bueno, seguimos acá en la Expo. Saludos, amigos. Una comparación de tamaño, ya que los tengo a mano. El Iron Man de Larry Hale con el busto 1-1 de Thor. Enorme el busto de Thor. Capitán América de First Avenger en la Expo Sideshow.